La 56ª reunión ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana, realizada en el país, concluyó de manera exitosa y fue presidida por el primer mandatario Luis Abinader. En el marco de las reuniones sostenidas durante la cumbre, celebrada bajo la presidencia pro tempore de la República Dominicana, el jefe de Estado reiteró la atención de los países miembros del SICA sobre el problema de la migración irregular en la región y planteó la crisis de Haití y su impacto en el país, además de plantear la necesidad de fortalecer los entes regionales para trabajar en los problemas comunes. De igual manera, durante una sesión ordinaria, los países miembros acordaron y declararon una serie de acciones a favor de la región centroamericana. La cumbre, que tuvo lugar en Santiago, acogió el lema "Adaptando la integración regional a los nuevos desafíos". El presidente Luis Abinader también encabezó en esa localidad la bendición de la Casa Presidencial y la segunda entrega del proyecto Mi Vivienda La Barranquita. También, el jefe de Estado presidió en Peravia un almuerzo con oficiales de la Armada Dominicana e inauguró un acueducto múltiple. Encabezó la 45ª graduación de cadetes de la Policía Nacional y sostuvo una reunión de trabajo sobre los Juegos Centroamericanos 2023. Finalmente, promulgó la Ley 366-22 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2023. Para ampliar estas y otras noticias, visita www.presidencia.gob.do.